Le damos la bienvenida a Federico Sánchez Chopa, concejal de Acción Tandilense, La Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo andás? Hoy es el día de la radio, ¿no? Recién estaba escuchando, perdón, pero me acordé, George Orwell fue que hizo en su momento en la radio un hecho en Estados Unidos que bajaron una historia de que había una invasión alienígena y eso nos generó que varias personas se suiciden. Fue un recuerdo de... ¿Cuál es tu relación con la radio? Me encanta. A mí la radio para mí es una pasión. En su momento tuve un programa de radio hace varios años atrás. Sí, Ciudad Amarilla se llamaba. Pero la verdad que es te da una imaginación increíble, ¿viste? Yo tengo recuerdos de verla siempre a mi abuela sentada en un sillón escuchando la radio. Era su forma de pasar el tiempo. Pero la radio para mí es te teletransporta a otro lugar. Bueno, en todas las casas. Tenemos recuerdo de eso, de que estaba la radio encendida y las voces, ¿no? Las voces. Entonces te imaginabas cómo era la cara de la otra persona, te imaginabas qué es lo que estaba viendo. Hoy con el streaming eso se pierde. Sí. Pero bueno, nada, viste, para mí es algo muy bonito. Y la voz y la entonación y el modo y las formas, y viste, los comunicadores, los que saben, son, la verdad que es un deleite al oído. Sí. Federico, bueno, estamos transitando la Semana del Árbol porque el jueves es el Día del Árbol, ¿verdad? Exactamente. ¿Y hay acciones que se van a llevar adelante? Se están llevando adelante desde parte del Ejecutivo, del Área de Espacios Verdes. Durante toda esta semana se van a estar plantando distintos árboles en algunas escuelas, como así también en particular el jueves y el sábado también va a haber una gran plantación. El jueves en la Plaza del Centro, reposición de algunos tilos que ya habían, lamentablemente, transcurrieron su vida y ahora los tuvieron que reemplazar. El sábado van a estar haciendo lo mismo en otros lugares y en particular el mismo jueves, que por eso también aprovecho el agradecimiento de la invitación, es poder dar difusión a un evento que vamos a estar haciendo en el Salón Blanco. Desde el Consejo de Deliberantes hay una comisión, un consejo en particular ad hoc, que es el Consejo de Arbolado Público, que depende de la comisión en la cual yo presido. Así que, nada, venimos hace un tiempo atrás trabajando en un evento para el Día del Árbol, que lo vamos a estar llevando adelante el jueves 29, en el Salón Blanco, 17 horas. En realidad tiene distintas actividades, van a ser principalmente dos charlas, pero después, bueno, también va a haber un evento musical, va a haber una suerte de juegos, y en realidad es como la antesala a otras actividades que queremos llevar adelante desde el Consejo de Arbolado Público, que aquellas personas que asistan también van a tener la posibilidad de participar. No lo íbamos a hacer ahora porque Tandil es tan particular con su clima que complica. Pero bueno, la idea es, más cercano a una época que nos acompañe, es ir a hacer un reconocimiento de especies arbóreas en distintos puntos particulares de la ciudad de Tandil que tienen especies muy particulares. Ejemplo, Sanssouci. Vos en Sanssouci, en el Palacio Sanssouci, en el predio Sanssouci, tenés especies arbóreas de más de 100 años y hay algunas que son maravillosas e inclusive son exóticas, muchas de ellas. Así que el reconocimiento de esas especies en momentos específicos, la verdad que es una linda tarea. Eso lo vamos a estar llevando más adelante, pero bueno, esta es la antesala a eso, y también en la invitación viene de la mano de aquellos que participen de estas charlas, también van a tener la posibilidad de hacer ese otro evento. ¿Abiertas? Son abiertas, gratuitas. A mí me gusta decir, más que gratuitas, no aranceladas, como corresponde, porque de algún lado siempre sale la plata, qué sé yo, las luces del Salón Blanco las paga el municipio, pero salen de las tasas que abonamos entre todos los contribuyentes, así que es una jornada no arancelada. Es interesante, ya estuvimos trabajando en algunas de estas charlas, por ejemplo, una de ellas que va a estar haciéndola una referente del INTA, que se llama Verde que te quiero verde. Tiene un juego también en que involucra un juego, así que la verdad que es muy, muy didáctico, muy lúdico y es súper interesante porque te va enseñando un montón de cosas a medida que vas escuchando y participando de la charla. Así que la verdad que muy contento. Entonces, el jueves, este jueves pasado mañana, 5 de la tarde en particular, se hace en el Salón Blanco, primer piso del Palacio Municipal, ahí en Belgrano 485. ¿Se sabe la cantidad de especies que hay en la ciudad? ¿Qué tipos? Qué gran pregunta, me mataste. Hay informes, hay trabajos, no la comisión per se, sino está relacionada más, como estas cosas siempre es de acuerdo a los intereses personales, pero hay trabajos donde se demuestra la cantidad de especies que hay, por ejemplo, en el Palacio de Sanssouci tienen recabada esa información, también las especies arbóreas que hay en toda la Plaza del Centro y en algunos espacios verdes en particular, pero en general
también hay algunas especies protegidas que son patrimonio de la ciudad de Tandil. Ejemplo, los plátanos de la calle Richeri, los plátanos de Colón, algunos tilos, etcétera. Sí, digamos, son históricos para nuestra ciudad. Bueno, el otro día aprendimos, no lo voy a decir porque forma parte del juego que vamos a hacer el jueves, pero aprendimos varias cosas de varias especies que están presentes en la ciudad de Tandil, así que la verdad que más que interesante. A veces uno, claro, piensa en qué poner o qué, ¿no? No sabes qué es para la ciudad, de acuerdo al clima. Bueno, ¿no? Ahí entre las charlas y otra de las cosas que venimos trabajando desde el Consejo de Arbolado Público es el concepto de entender la importancia del árbol. Claro. Pero no es por el hecho de decir, che, mirá lo que hacen los... Porque yo me pongo del otro lado y dicen, mirá, qué trabajo importante que hacen los concejales. Dentro de las cosas que hacemos, esta es una de ellas. Y también hay que entender que muchas complicaciones que están generando el arbolado público está generado a partir de una urbanización diferente a lo que se planteaba hace 50 o 100 años atrás a lo que hoy estamos viviendo. Muchos pueden decir, en la calle Colón, las raíces de los tilos, los plátanos que complican con los vecinos, que se te introducen dentro de tu casa, etcétera, etcétera. Bueno, hace 100 años atrás estas cosas no se conocían. Exacto. Bueno, los resultados hoy los tenemos y por eso el estudiarlos y el trabajar con los árboles es por demás importante, sobre todo en una zona urbana, y encontrar las especies específicas que hoy podemos utilizar en el arbolado público. Bueno, el año pasado contábamos casos en Villa Italia, por ejemplo, un vecino tuvo que levantar todo el piso de su casa porque las raíces obviamente Bueno, particularmente afectaban. A mí me pasó también, raíces introducidas en las cloacas, con lo cual, viste, complica. Claro. Tenés que llamar a gente capacitada, formada y que te extraiga esas raíces. Después, ¿cómo trabajás con el árbol? Porque, digamos, el árbol per se, y esto es una frase que el otro día escuché y es muy cierta, vos podés hacer una intervención en un árbol y no vas a obtener resistencia de parte del árbol. No te va a decir, me duele, no, esto no lo hagas. Bueno, entonces uno puede hacer desastres con los árboles y son una vida, con lo cual también tenemos que entender, obviamente es encontrar los equilibrios y dentro de esos equilibrios también desde el Ejecutivo hay un equipo encargado y capacitado para eso de llevarlo adelante, de las podas, etcétera, etcétera. Los tiempos no son los que acompañan, siempre digo lo mismo, cuando uno está en el ámbito público, los tiempos de respuesta no suelen ser los tiempos de necesidad de la gente. Eso es lamentable, pero bueno, dentro de esos desequilibrios se trata de equilibrar de la mejor manera posible. Porque en la mayoría de las casas siempre hubo árboles y demás. Después con esto de que hay mucha construcción y que viste los lotes por ahí se han vendido, se han hecho lotes después para construcción, esas especies, digo, se pueden trasladar, ¿no? ¿Viste? Exactamente. Genera también, ¿no? Y no solo eso, sino también la importancia de que exista un árbol. Bueno, que implica cuando sacás uno, ¿no? De un reponerlo lugar, con otro, claro. ¿Viste? ¿Qué especie reponer? Porque en la lógica, la presencia de un árbol tiene un montón de beneficios. No solamente que, ay, qué lindo que queda. Todos después nos peleamos cuando queremos estacionar el auto en verano, dejarlo abajo de la sombra. Obviamente que la sombra no es de uno, excepto que el árbol esté adentro de la casa y diga, bueno, no, yo no quiero que en mi propiedad privada alguien venga y me deje su auto. Pero si está en la vereda, la vía pública es de todos. Sí. Pero bueno, te protege del sol en el verano, te da, si son de hojas caducas, es decir, que se caen, te va a dar la posibilidad de que penetre el sol en la vivienda y eso te va a favorecer la reducción del consumo energético, reducen la polución, oxígeno. Son totalmente necesarios para la generación de oxígeno o para la recirculación de oxígeno en el ambiente, así que la verdad que es, sin árboles, sin plantas, sin verde, la vida no existe. Y es lo mismo que, permitime comentar, lo que siempre digo, yo doy clases en la universidad y dentro de las conversaciones hablamos de la producción forrajera para el ganado, pero también hablamos de los gases con efecto invernadero y el efecto invernadero per se, ¿no? Que hoy está muy en boga el concepto ambiental y el impacto ambiental o cómo los gases han ido incrementándose. Sin gases con efecto invernadero no habría vida en la Tierra. Claro. Y esto está generado porque los gases con efecto invernadero permiten realizar ese efecto invernadero y mantener una temperatura promedio de unos 15 grados en la Tierra alrededor de todo el planeta Tierra. Sin los gases con efecto invernadero estaríamos por debajo de 0 grados, temperatura de congelación del agua y no hay sobrevida de plantas. Y las plantas, junto con el fitoplancton, etcétera, son los únicos organismos autótrofos, es decir, que generan sus propios nutrientes y son los únicos que capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera a través del proceso de fotosíntesis. Así que, muchachos, cuidemos las plantas porque son la base de la vida en la Tierra.
Recordamos, Federico, entonces, jornada el jueves. Jornada de jueves. 16 horas plantación de tilos en la plaza, sí. 17 horas este evento, esta jornada de charlas que vamos a estar dando en el Salón Blanco, Belgrano, 485, primer piso del Palacio Municipal, 17 horas, ahí los esperamos. Antes de despedirte, te pregunto, bueno, vos fuiste director de bromatología y sabemos que están trabajando o han hecho un pedido porque bromatología hace informes anuales en el Consejo y no los está haciendo, ¿cómo claro, es? Debería hacer informes, en su momento había una ordenanza en particular, la 7028, que era la de la protección de vida de los animales, y esa se modificó hacia la 17269, estos son los números de las ordenanzas. En aquel momento la exigencia, en el buen sentido, para con la dirección o para conmigo, era un informe mensual de qué es lo que sucede con los animales sueltos en la vía pública, aquellos que son capturados e ingresados en el predio. En aquel momento nosotros diseñamos, y esto fue Franco Filippetti, un adiestrador, me presentó el proyecto y la verdad que lo llevamos adelante, un proyecto gigantesco que se denomina Adoptame Tandil. Sí. Aquellos perros potencialmente peligrosos o peligrosos que habían ocasionado disturbios en la vía pública eran rehabilitados y readaptados, reacondicionados y le encontraban una nueva familia. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente con los controles necesarios y suficientes para evitar una nueva situación riesgosa. Funciona bárbaro. Pero en el ida y vuelta de esos animales, obviamente uno tiene que tener un registro. Bueno, ese registro, la información de ese registro se debía presentar de manera mensual, se logró modificarlo a manera semestral, porque por ahí con la velocidad del caso de hacerlo una vez por mes era medio sin sentido, pero la información tiene que estar, bueno, desde que hubo un recambio en la dirección de bromatología, es decir, hace 2 años atrás, a la fecha no hubo ningún informe, entonces es una de las solicitudes que tiene que presentar, que tiene que presentarse dentro de las prolijidades o de las obligaciones que tenemos como funcionarios públicos. En este sentido, fue el pedido de informe que se está haciendo hacia la dirección de bromatología. ¿También tiene que informar respecto, no sé, vacunaciones, procedimientos y todo eso o no? No es obligatorio directo por ordenanza, pero sí es lo que corresponde dentro de las estadísticas. Uno cuando lleva adelante un área determinada de un municipio, de provincia o de nación, tiene que llevar estadísticas del área, así que son importantes realizarlas. También en aquel momento hicimos un estudio que nos permitía saber qué cantidad de animales teníamos que castrar, sobre todo hembras, castrar anualmente para tratar de reducir la población de perros sueltos en la vía pública, que habíamos hecho un censo. Esto no se volvió a repetir, los números no están o los números no se presentan, con lo cual esa información también está buena para poder tenerla, para trabajarla, para encontrar si los resultados están funcionando o cómo implementar mejoras en todo el proceso que hay que llevar adelante para reducir los animales sueltos en la vía pública. ¿Eso ya lo presentaron? ¿Tienen que responder? ¿Cómo es? Digamos, nosotros trabajamos lo más correctamente, con lo cual lo primero que hicimos es solicitarlo de manera informal a través de los representantes del bloque del oficialismo. Sí. Le dijimos, estamos pidiendo esto, sería bueno que acerquen esta demanda hacia la dirección de bromatología. Si vemos que no tenemos respuesta con respecto a eso, iremos por la vía formal, que es, bueno, hacemos una presentación de un expediente con una solicitud de informe al Ejecutivo y que tiene, si se aprueba en el Consejo Deliberante, tiene un periodo de 30 días para responderlo, etcétera, etcétera. Para ahora, pero bueno, la lógica es, sí, trabajemos bien, sí, digamos, sí. Por ahí es a veces sucede que uno en el día a día, si la cosa está, cuando uno trabaja mucho, a veces se le pasa de largo, entonces pensemos que viene por ese lado y que por ahí fue un olvido. Federico, gracias. Para mí es un placer.